Hola, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar viendo este video. En el video de hoy les enseñaré a realizar este hermoso bolsito. De verdad que es súper fácil de hacer y sé que les encantará. Si deseas aprender a realizar este bolso, sigue viendo este video. Para este bolso vamos a utilizar aproximadamente 800 gramos de trapillo, nuestra aguja de crochet número 7, un broche plateado, cinta métrica, mosquetón para la borla, cadena, dos aritos mosquetón que son los que se abren fácilmente, nuestra tijera. Comencemos. Vamos a iniciar realizando un nudo corredizo. Este lo ajustamos al tamaño de nuestra aguja. Y acá vamos a realizar 16 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya que tengo las 16 cadenetas, vamos a tejer puntos bajos en nuestras cadenetas. Esta número 16 la vamos a dejar sin tejer y vamos a comenzar a tejer en el número 15. Vamos a tejer en esta orejita de la cadeneta. Pasamos la aguja, sacamos hebra y aquí cerramos nuestro primer punto bajo. Nuevamente pasamos la aguja, sacamos hebra y cerramos nuestro punto bajo. Esto lo haremos hasta tener 15 puntos bajos acá en las cadenetas. Y acá tejemos nuestro último punto bajo y tenemos un total de 15 puntos. Donde realizamos el último punto, vamos a realizar un aumento y vamos a tener un total de 3 puntos acá. Tenemos 1, vamos a realizar 2 más en el mismo lugar. 1 y 2. Esto nos ayuda a pasarnos a este lado de las cadenetas. Mientras tejemos de este lado, vamos a esconder esta hebra. La voy a cortar un poco. Vamos a hacer el mismo procedimiento de este lado de las cadenetas. Vamos a realizar puntos bajos hasta finalizar. Ya que finalizamos con nuestros puntos en las cadenetas, acá donde realizamos el último punto, haremos un punto extra para tener un aumento. Ya para finalizar esta vuelta, sacamos un poco la hebra, paso la aguja por las orejitas del primer punto que realicé, saco la hebra por ahí
conservo, organizamos y acá vamos a pasar nuestra aguja, le colocamos esta orejita y sacamos hebra nueva. Así iniciamos la siguiente vuelta de nuestra base. Acá cerramos nuestro primer punto bajo. Y acá donde hicimos este punto bajo, vamos a hacer otro para iniciar con un aumento. Pasamos la aguja por el mismo lugar, sacamos hebra y lo cerramos. Acá tenemos un aumento. En el punto que sigue vamos a realizar un punto bajo. Y en el punto que sigue vamos a realizar un aumento. Ahora voy a tejer con puntos bajos sin aumento hasta llegar hasta acá. Ya realicé mis puntos bajos y acá voy a realizar un aumento. En el área de acá, de ambos extremos de nuestra base, nos deben quedar tres aumentos. Acá tengo el primero, ahora sigue un punto bajo, otro aumento acá, sigue un punto bajo y el último aumento acá. Los aumentos solo lo vamos a realizar acá y deben estar separados por un punto bajo. Como pueden ver, tengo un aumento, punto bajo, aumento, punto bajo y aumento. Ahora voy a continuar con punto bajo hasta llegar hasta acá. Acabo de realizar un aumento, el último que me faltaba, y finalizo con un punto bajo. Y como pueden ver, tengo aumento, punto bajo y aumento. Tengo los tres aumentos acá. Voy a cerrar esta vuelta y es la última que voy a realizar de mi base. Si ustedes desean que su base sea más ancha, realizan otra vuelta con el mismo procedimiento, realizan punto bajo de este lado y acá realizan tres aumentos separados por un punto bajo. Para cerrar la vuelta, saco un poco la hebra, paso la aguja por las orejitas del primer punto, paso esta orejita por ahí, la conservo, organizo y paso mi aguja por acá y le coloco la orejita. Saco hebra nueva y vamos a realizar un borde de puntos deslizados. Tengo una orejita acá en la aguja, paso la aguja en el siguiente punto, saco hebra, tengo dos orejitas en mi aguja, paso esta por dentro de la otra. Paso la aguja por el siguiente punto, saco hebra, tengo dos orejitas en mi aguja, paso esta por dentro de la otra. Esto lo haré por todo el borde de mi base. Paso la aguja, saco hebra, tengo dos orejitas, paso una por dentro de la otra. Y así nos va a ir quedando. Paso la aguja, saco hebra, tengo dos orejitas, paso una por dentro de la otra.
Ya finalicé con los puntos deslizados y miren el resultado de nuestra base. Voy a cortar la hebra. Y para cerrar este punto, sacamos la hebra del punto. Vamos a pasar la aguja por el primer punto deslizado que realicé. Así. Paso la hebra y la saco. Y ahora pasamos la aguja por el medio de este punto deslizado, el último, incluyendo todo el tejido. Hacemos esto y sacamos la hebra por ese punto. Y así es como nos queda el acabado, no se nota nada. Y esta es la base de nuestro bolso. La base tiene una medida de, ya les digo, 26 centímetros de largo por 8,5 de ancho. Yo voy a continuar escondiendo por acá adentro y ya regreso. Para esconder la hebra de trapillo dentro del tejido, simplemente deben hacer esto. Si tienen una aguja lanera, te pueden ayudar también, o lo pueden hacer con su aguja de crochet. La idea es que no se note la hebra y quede seguro. Ya finalizamos con la base de nuestro bolso, así es como quedó. Esta es la parte que queda por fuera del bolso y esta es la parte interna. Si lo colocamos así de ladito, podemos ver que le quedan como tres pestañitas, 1, 2 y 3. Vamos a utilizar solo la primera y también vamos a utilizar esta que queda por dentro, esta de acá. Así que con la aguja vamos a agarrar la primera de acá de los lados y la de acá adentro, así. Pasamos la aguja, sacamos hebra y ya tenemos la orejita en nuestra base, la cerramos, ya tenemos nuestro primer punto bajo. Pasamos por el siguiente punto, agarramos esta orejita de afuera y una de adentro, sacamos hebra, tenemos la orejita y la cerramos. Nuevamente. Pasamos por ambas pestañitas, la de afuera y la de adentro. Sacamos hebra, tenemos la orejita y la cerramos. Vamos a realizar puntos bajos por todo el borde de nuestra base. Y así como nos va quedando. Yo voy a continuar hasta llegar hasta acá. Este es el resultado de la primera vuelta de puntos bajos. Vamos a cerrarla. Sacamos un poco la hebra. Pasamos la aguja por el primer punto que realizamos. Y sacamos la hebra por ahí. Y la conservamos. Este bolso lo vamos a trabajar con punto centrado. Es decir, la aguja la debemos pasar por el centro de cada punto. Entonces, para iniciar con la siguiente vuelta, voy a pasar la aguja en el centro de este punto, el primer punto. Le coloco esta orejita y saco hebra nueva. Cerramos la orejita y ya tenemos el primer punto centrado de la segunda vuelta. Para los siguientes puntos, solo debemos pasar la aguja en el centro del punto. La aguja debe salir por acá, pueden ver. Cuando pasó por el centro del punto, sale acá. Entre estas dos pestañitas. Estas de acá. Entonces pasamos la aguja por el centro del punto. Sacamos hebra. Tenemos la orejita y la cerramos. Nuevamente pasamos la aguja por el centro del punto.
Sacamos hebra. Tenemos la orejita y la cerramos. Pasamos la aguja por el centro del punto. Sacamos hebra. Tenemos la orejita y la cerramos. Y así voy a continuar hasta finalizar. Pasando la aguja por el centro de cada punto. Y así trabajaremos con los puntos centrados. Este es el resultado de nuestra vuelta de puntos centrados. Ahora, para cerrarla, sacamos un poco la hebra, pasamos la aguja por las orejitas del primer punto, pasamos esta hebra por ahí, sacamos, conservamos, y como estamos trabajando con punto centrado, para iniciar la siguiente vuelta debemos pasar la aguja por el primer punto que realizamos en la vuelta anterior, la vamos a pasar por todo el centro de ese punto, le colocamos esta orejita y sacamos hebra nueva. Así iniciamos la tercera vuelta de punto centrado. Cerramos esta orejita y continuamos con los puntos centrados, pasando la aguja por el centro de cada punto. Y este paso lo voy a realizar hasta tener la altura deseada. Ya realicé la cantidad de vueltas deseadas, tengo un total de 11 vueltas y tiene una medida de 17 centímetros de alto. Y nos quedó de ancho aproximadamente 30 centímetros. Yo corté la hebra, voy a sacarla del punto para cerrar la última vuelta. Pasamos la aguja por el primer punto que realizamos en esta vuelta. Sacamos la hebra. Pasamos la aguja por el último punto que realizamos. Y sacamos la hebra. Y listo. Así es como cerramos y no se nota nada. Escondemos muy bien por dentro y continuamos. El siguiente paso es realizar la tapita de nuestro bolso. Iniciamos con un nudo corredizo. Lo ajustamos al tamaño de nuestra aguja. Y hacemos 17 cadenetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya que tengo unas 17 cadenetas, voy a medir acá con mi bolso. Las cadenetas deben ser un poquito más pequeñas que nuestro bolso, ya que cuando terminemos la cantidad de puntos, vamos a finalizar con un borde de puntos bajos. Y eso le va a dar otro tamaño diferente. Entonces, aquí estiramos un poco y está perfecto. Igual ahorita vamos a realizar los puntos bajos y volvemos a medir. Bueno, ya que tengo las 17 cadenetas, voy a tejer en el número 16, ya que la 17 no se cuenta, y voy a tener un total de 16 puntos bajos. Vamos a tejer por esta orejita de mis cadenetas, por este de acá. Paso la aguja, saco hebra, cierro mi punto. Paso aguja, saco hebra, cierro mi punto. Paso aguja, saco hebra, cierro mi punto. Y así haré 16 puntos bajos.
ya que tenemos los 16 puntos bajos, estiramos un poquito y volvemos a medir con nuestro bolso. Debe ser un poquito más pequeño que nuestro bolso, ya que luego vamos a realizar una vuelta de puntos bajos de este lado y va a crecer un poquito. Entonces venimos desde acá hasta acá y está perfecto. Vamos a continuar. Acabo de realizar una cadeneta, doy vuelta a mi tejido y vamos a realizar puntos bajos en los espacios que nos dejaron los puntos de la vuelta anterior. No voy a tejer acá ya que mi cadeneta cuenta como primer punto, voy a tejer acá. También vamos a tejer 16 puntos. Cada vuelta debe tener 16 puntos. De ese nudito luego yo lo escondo bien. Contamos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Acá volvemos a hacer la cadeneta, damos vuelta a nuestro tejido y nuevamente no tejemos aquí porque ya este cuenta como el primer punto, sino que tejemos en el segundo espacio. Hacemos puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y acá el 16. Todas las vueltas serán exactamente igual. Acá hacemos cadeneta, giramos el tejido y nuevamente no tejemos aquí porque este cuenta como nuestro primer punto, sino que tejemos en el segundo espacio. Hacemos punto bajo. Debemos tener un total de 16 puntos en cada vuelta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y acá hacemos el 16. Cada vuelta debe tener la misma cantidad de puntos. Yo voy a continuar realizando vueltas de puntos bajos hasta tener el tamaño deseado. Así finalizo con la tapa de mi bolso. Hice un total de 8 vueltas, cada una tiene 16 puntos bajos. Y ya para finalizar vamos a realizar un borde de puntos bajos. Acá donde hice el último punto de mi última fila, voy a realizar un punto más acá. Y ahora voy a tejer en cada vuelta. Uno acá, un punto acá, uno acá, un punto acá, uno por acá. En los espacios que se ven acá a los lados. Acá. Hacemos otro punto, acá hacemos uno, por acá otro y así nos queda. Acá hacemos otro punto
Y de este lado voy a realizar punto deslizado. Y esta es la parte con la que vamos a unir la tapa al bolso. Hacemos puntos deslizados, sacamos hebra, tenemos dos orejitas en la aguja, pasamos una por el centro de la otra. Sacamos hebra, tenemos dos orejitas en la aguja, pasamos una por el centro de la otra. Sacamos hebra, tenemos dos orejitas en la aguja, pasamos una por el centro de la otra. Así voy a realizar de este lado. Ya finalicé con los puntos deslizados, ahora de este lado vamos a realizar puntos bajos. En cada espacio realizamos un punto bajo, acá voy a realizar uno. Acá otro. Acá también finalizamos con un punto extra acá para que nos quede igual de este lado, con la forma más redondita. Listo. Cortamos la hebra. Sacamos la hebra del punto. Pasamos la aguja por el primer punto que realizamos. Saco la hebra. Y pasamos la aguja por el último punto que hicimos y sacamos la hebra. Y así es como nos queda la tapita de nuestro bolso. Voy a esconder todo muy bien por dentro y ya regreso. Ya finalizamos con la tapa de nuestro bolso. Tiene una medida de 28 centímetros de largo por 15 y medio de ancho. Lo vamos a unir a nuestro bolso y algo así nos quedaría. Vamos a unir la tapa con puntos deslizados. Voy a pasar la aguja por acá, por esta esquinita de la tapa, y también lo voy a pasar por el tejido del bolso, por acá, y voy a sacar hebra. Tengo una orejita, ajustamos acá. Ahora voy a pasar la aguja por el siguiente punto. La paso por el punto de la tapa y el punto del bolso. Saco hebra nueva. Tengo dos orejitas en mi aguja. Paso una por el centro de la otra. Paso la aguja por el siguiente punto, por el punto de la tabla y por el punto del bolso, saco hebra, tengo dos orejitas en mi aguja, paso una por el centro de la otra, paso la aguja por el siguiente punto, también por el punto del bolso, saco hebra, tengo dos orejitas en mi aguja, paso una por el centro de la otra. Y así voy a continuar hasta unir la tapa de mi bolso. Yo voy a continuar así con puntos deslizados hasta finalizar. Listo, ya finalicé con los puntos deslizados. Voy a cortar la hebra. Saco la hebra del punto. Y escondo muy bien por dentro de mi bolso.
Esto yo lo escondo luego por dentro de mi bolsa y así nos va quedando. Vamos a colocarle el brochecito. Para colocar nuestro broche vamos a utilizar un destornillador y una pinza. Voy a quitar acá los tornillitos. Ubicamos nuestro broche en el centro de la tapa del bolso con ayuda del destornillador. Pasamos todo el trapillo donde lo vamos a ubicar. Y ahora vamos a colocar los tornillitos. Ya que tenemos la ubicación de donde va la parte de abajo de nuestro broche, va acá, vamos a presionar muy bien para que estas patas queden dentro de nuestro bolso y con ayuda de una pinza las vamos a cerrar muy bien. Así es como quedó el bolso con el broche, miren qué hermoso. Ahora voy a colocar la cadena, que acá tenemos nuestros aritos también. Vamos a colocar acá de los lados. Miren qué hermoso, ya solo nos faltaría la borla de nuestro bolso para finalizar. Para la borla de mi bolso corté 20 tiritas de trapillo del mismo tamaño y una más larga. Voy a pasar todas estas tiras de trapillo por mi mosquetón.
Y esta es la última tirita. Organizamos bien. Y con la tira de trapillo más larga vamos a cerrar la borla. Vamos a hacer aproximadamente unas 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Con ayuda de nuestra aguja de crochet, vamos a pasar la aguja por todas las vueltas y vamos a sacar la hebra por las vueltas. Así. También de este lado. Organizamos y emparejamos. Y así como nos quedó la borla. Ya le coloqué la borla y miren qué hermoso resultado. Bueno chicas, ya con esto finalizamos este video. Espero que les haya gustado mucho. Y si tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios o pueden escribirme por mi Instagram. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.